Buenos días, César. Buenos días, profesor. Esperamos unos 3 minutos ya para comenzar. Okay. Bien, chicos, buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, aritmética. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar hoy. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema referente a ejercicios de la regla de tres, ¿no? La regla de tres. Bien. Vamos a comenzar el día de hoy observando ahí el método especial de resolución para problemas de magnitudes proporcionales donde interviene dos o más magnitudes. Por ejemplo, acá vamos a tener. De acuerdo a la regla de tres, en este caso intervienen solamente, a ver, repito, intervienen solamente dos magnitudes proporcionales. La regla de tres simple y la regla de tres simple inversa. La directa, el manejo va a ser en cruz, ¿no? O en X, donde vamos a encontrar allí lo que es, a ver, un ratito, ya, ahora sí. Por ejemplo, tengo la magnitud A que es directamente proporcional o lo que es el simple directo con B. Los valores de A, los valores de B, los valores de C, y tengo que hallar la incógnita que en este caso es X, que no sé cuál es. Entonces, al trabajar voy a multiplicar primero en aspa C por B y luego lo voy a dividir entre A para poder saber cuánto es el valor de X. Ejemplo, si un carpintero fabrica 35 carpetas, un punto, un solo carpintero, nada más que un solo carpintero va a armar, ¿no? 7 carpetas en una semana. Estamos viendo que en una semana son 7 días. La pregunta es, ¿cuántas carpetas fabricará en 12 días? El mismo carpintero, pero ya no son 7 días. Estamos hablando de 12 días. ¿De acuerdo? Si estamos ya agregándole 5 días más. Entonces, hago lo que nos dice ahí en el directamente proporcional. A ver.
Buenos días, Giovanni. Muy bien, ok. Sigamos. Entonces, despejo el valor de X y voy a multiplicar la cantidad de obra que se hizo, que son 35, con el tiempo que voy a yo a emplear para saber cuántas carpetas voy a fabricar. En este caso, 35 por 12 entre 7. Buenos días, Blanca. Entonces, ahí, 35 por 12, lo voy a multiplicar, los 35 por 12, que va a un total de 420 entre 7, que me va a dar los 60. En total, en un tiempo de 12 días, esos son 5 días más, ya no va a ser una semana, son 5 días más, ya no fabricaré 35, sino fabricaré 60 carpetas más. ¿De acuerdo? Entonces, son las 60 carpetas que voy a fabricar. El mismo carpintero en un tiempo de 12 días, porque, o sea, a más tiempo, más carpetas. A menos tiempo, menos carpetas. ¿Sí? Si se dan cuenta, estamos manejando lo que es a más obra, menos, perdón, a menos obra, menos tiempo. A más obra, más tiempo. ¿Ya? Ok, veamos otro caso. Este es en el caso de la simple directa. ¿De acuerdo? No confundamos que a veces la mayoría de nosotros, bueno, y yo me incluyo también porque me ha pasado, siendo profesor, me ha pasado a mí, de que a veces dice, Gracias, ah, profesor. directa, vamos a trabajar directa. Así que si directa quiere decir, vamos a de frente a multiplicar A por B y luego lo vamos a dividir entre C para sacar el valor de X. No, error, grave error, ¿da? El directa no es que tú vayas de frente, sino es en aspa. En cambio, la inversa sí directa. Porque en inversa, si en la directa tú y yo te decía a menos carpetas, menos tiempo, y a más carpetas, más tiempo, en la inversa es diferente. En inversa es más tiempo, menos, por ejemplo, la velocidad. ¿De acuerdo? A menos tiempo, más velocidad. Un ejemplo, acá tenemos el caso de la regla de 3 simple inverso, más llamada inversa proporcional. ¿De acuerdo? Acá tenemos, si una cuadrilla de 10 obreros hace una obra en 12 días, es decir, un grupo de 10 personas hacen una obra en 12 días, ¿cuántos obreros harán la misma obra, pero un tiempo de 15? Es decir, la misma gente, pero en 15 días. Quiere decir, son el mismo personal, pero lo hacen un tiempo de 12. ¿Ya? Ahora, no, no, la pregunta es, ¿cuántos días se necesita, de acuerdo, en un tiempo de 15? Entonces, tan solo multiplico 10 por 12 obreros por tiempo entre el tiempo para saber cuántos días lo necesito. En este caso son 8 días. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Acá vamos en la parte teórica, ¿ya? Porque en la parte práctica yo lo voy a hacer, o ya lo tengo listo en forma paso por paso, ¿sí? No te preocupes, ¿ya? Y ese mismo documento que yo lo voy a presentar es otro, yo te lo voy a enviar también anexado con la resolución de este de acá, ¿ya? Así que no te preocupes, tú tranquilo, yo nervioso. Vamos con la regla de tres compuestos donde vamos donde intervienen tres o más magnetos. Acá puede ser la directa, puede ser la inversa o la combinación de las dos. Ahí tenemos método por magnitud, se cumple que obreros por hora entre día, por día entre rendimiento sobre obra por dificultad y me va a dar el valor de K, que es la regla de tres simple compuesta o la regla de tres compuesta. Vamos a ver un caso de acá. Dice así, si 12 máquinas pueden producir 35.000 lapiceros en 21 horas, son 12 máquinas en un tiempo, ya 12 máquinas que producen 35 lapiceros en un tiempo de 21 horas. ¿De acuerdo? Entonces, acá antes de la pregunta vamos a hacer un corte acá. Quiere decir, tú me estás diciendo que 12 máquinas en un tiempo de 21 horas producen 35 lapiceros. Ya, muy bien. Ahora miren acá la pregunta.
¿Cuántos miles de lapiceros podrán producir 24 más? Es decir, se duplicó la cantidad de máquinas, ya no es 12, sino ahora es 24, ¿no? ¿Cuánto se producirá? No lo sabemos, pero el tiempo ya no es mayor, sino es menor. ¿Por qué? A más máquina, obviamente es menos tiempo. Es porque tengo mayor máquina. En cambio, si hubiera tenido menos máquina, hubiera obtenido más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, ya. Si tengo más máquina, menos tiempo, quiere decir que mayor máquina voy a producir más, pues. ¿Ya? Entonces, tengo que 12 por 21, que es las máquinas que tenía un inicio a un tiempo que es máximo de 21 horas, lo voy a hacer en 35. En cambio, a más máquina, a menos tiempo, me tiene que dar más producción. Sería 60.000. Ahí están los 60.000 que necesito. Ya, sigamos. Vamos acá a la actividad, ¿de acuerdo? Porque una cosa es la práctica y otra cosa es la parte ya, perdón, una cosa es la teoría, perdón, y una es la práctica. Veamos con la práctica. Estas 8 yo ya los pasé en otro documento, ¿ya? A ver, lo voy a presentar. Antes de presentarlo, voy a ver, está Blanca, César Campos, Giovanni, Marco Esteban, Barajas, Melissa y Bismar Huanca. Muy bien, voy a tomar captura. Un ratito. Ya lo sacaron grupos para que vean quiénes están viniendo, ¿ya? ¿Cómo ven, chicos? Perfecto, ahora sí. Ahora sí, voy a presentar el otro documento. Vuelvo a repetir, el otro documento, tú no te preocupes, yo ya lo tengo listo. Yo únicamente voy a pasar a explicarlo, porque son 8 y lo que quiero que quede claro a lo que yo te voy a indicar, ¿ya? A ver un ratito, saco acá. Ya, ok. Comparto pantalla. A ver, un ratito. Acá está. Muy bien. Acá tenemos. Vuelvo a repetir, los problemas ya están pasados acá, los 8 problemas. Acá comienzo yo a explicar. He puesto un poco la parte teórica y el paso por paso. Hay algunos que están de frente porque es corto lo que tengo ahí, ¿ya? Bien. A ver, veamos. Quiero poner esto. Listo. Muy bien. Vamos a ver acá, chicos. Vamos a ver acá. Dice acá. Si 10 obreros hacen una obra en 8 días, ¿de acuerdo? 10 obreros hacen una obra en 8 días, ¿cuántos obreros harán la misma obra, ¿de acuerdo? En 4 días. Quiere decir, a menos gente, más días me voy a demorar. En cambio, si voy a tener pocos días, voy a necesitar más gente. Entonces, la relación entre el número de obreros y el tiempo necesario para realizar una obra es inversamente proporcional. Si se quiere reducir el tiempo de la obra a la mitad, es decir, de 8 a 4, es necesario duplicar el número de obreros. Ahí está lo que te dije, ¿de acuerdo? Si 10 obreros hacen la obra en 8 días, para hacerla en 4 días se necesitará el doble de obreros. Vamos a calcular entonces lo dicho. Número de obreros es el valor de X o la variable. Acá yo lo he puesto como número de obreros de tipo teoría, ¿de acuerdo? A la pregunta. Tengo 10 obreros que hacen en 8 días el trabajo. Entre 4 días que voy a reducir el tiempo, quiere decir 10 por 8 me va a dar 80. Y 80 entre 4, a ver un ratito, me va a dar que son 20 obreros. Se cumple el duplicado de gente. Entonces, necesito 20 obreros para completar la obra. ¿En cuánto tiempo? En 4 días. Hasta allí, ¿está claro este problema, chicos? ¿Me confirman para volver a explicar? ¿Aló? Sí, profe, sí, profe. Claro, muy bien. A cualquier cosa, pregunten, pregunten, por favor, pregunten.
¿Ya? Sigamos, sigamos. Ok, sigamos. Vamos con otro problema. Dice así: si 9 pintores pintan una fachada en 11 días, 9 pintores en 11 días, ¿cuántos días lo harán 33 pintores? Quiere decir, a menos gente quiere decir que es más días que voy a necesitar. En cambio, a más gente, menos días voy a adquirir. Obviamente, si se disminuye el tiempo, porque es más gente lo que están pintando. ¿De acuerdo? Entonces dice, la relación entre el número de pintores y el tiempo necesario para pintar una fachada es también es inversamente proporcional. Eso significa que si se aumenta el número de pintores, que ya se aumentó, si lo que era 39 se aumentó a 24 más, ¿de acuerdo? Esto significa que sí, que el tiempo requerido va a disminuir. Es que tengo más gente, pues tengo más gente. Si 9 pintores pintan la fachada en 11 días, podemos calcular el tiempo que tardará 33 pintores usando la fórmula de tiempo. Es igual al número de pintores originales, que fueron 9, por el tiempo original, que eran 11, entre el número de pintores, que son 33, ya que son los nuevos pintores. Ahí está. 9 por 11, 99, entre 33. Solamente con 33 pintores que aumentó a 24 a 9, lo voy a hacer en un tiempo de 3 días. Ya no va a ser 11 días, sino va a ser que en 3 días esos 33 me van a trabajar la obra. ¿Bien? Ok, hasta ahí está claro estos dos problemas, ¿cierto? Hemos hablado los dos que son inversamente Sí, proporcionales. profe. Ok. Vayamos a la 3. Vayamos a la 3. Ok, vayamos a la 3. Si un ciclista recorre 36 kilómetros en 9 minutos, miren que la distancia es larga en un tiempo de 9, ¿en cuántos minutos recorrerá en 20 kilómetros? Es decir, se reducen los kilómetros de 36 a 20, si se quita 16 para que sea 20 kilómetros, pero esos 36 lo hace en un tiempo, obviamente, de 9 minutos. Entonces, la relación entre la distancia y el tiempo es directamente proporcional, ya no es inversa, es directamente proporcional, lo que significa que si la velocidad se mantiene constante, ¿de acuerdo? A menor distancia, obviamente, menos tiempo necesitará, ¿de acuerdo? Va a ser menos tiempo. Entonces, veamos, a más velocidad, más tiempo. A menos velocidad, menos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos lo que nos dice acá. Dice, la relación de la distancia es directamente proporcional. Entonces, la velocidad es lo que yo tengo que hallar. Y es 36 kilómetros entre 9 minutos, ¿de acuerdo? Me va a dar 4 kilómetros sobre minutos. Entonces, lo que nos pide no en sí es la velocidad misma, sino lo que nos pide los minutos. Entonces, vamos a ver el tiempo. Sería entonces los 20 minutos entre los 4 kilómetros sobre minuto, me va a dar que el tiempo que necesito, que es menor, en 20 kilómetros va a ser de 5 minutos. ¿Bien? Este es directamente proporcional, obviamente diferente a las dos primeras, que eran la inversa. ¿Bien? Vamos a la número 4. ¿Ya? Vamos a la 4. La 5 la van a hacer ustedes luego, ¿ya? Porque la 4 que ahorita voy a explicar, la 5, ¿de acuerdo? Es un poco parecida. Ya vamos a ver acá la 4. Dice, 6 caballos tienen ración para 15 días. Si 6 caballos van a tener ya su alimento para un tiempo de 15. Si se aumenta 3 caballos más, quiere decir ya no van a ser 6, sino van a ser 9 caballos. ¿Para cuántos días alcanzará, un ratito, la ración anterior? O sea, la misma ración en cuanto, ya, es decir, no aumenta la ración, aumenta el número de caballos. ¿De acuerdo? Entonces,
La cantidad de caballos y la duración de ración son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿por qué? Si a un inicio fueron 6 y tú me estás aumentando 3 más, ya no serían 6 caballos, serían 9. Pero cuando estaba a 6 caballos, tenía la duración de la ración para 15 días. Obviamente, a menos caballos, obviamente voy a tener más días para que dure. Pero si va a aumentar más caballos, voy a necesitar más días todavía para que alcance. Veamos si es cierto. Vamos a la inversa proporcional. Es decir, aumentamos el número de caballos y la ración dura menos días. Obvio. O sea, va a aumentar más, voy a tener pocos días. Es decir, no me va a cansar en sí la comida. Ha aumentado 3 bocas más. Inicialmente, 6 caballos tienen una ración para 15. Si agregamos 3 más, tendremos un total de 9 caballos, para lo cual, ¿cuántos días dura la ración con 9 caballos? Utilizamos la fórmula de la inversamente proporcional o proporcional inversa, donde dice caballos originales por días originales, estamos hablando, 6 caballos por 15 días, entre los nuevos caballos que son entre 9. Entonces, sería entonces 9 nuevos días, es decir, los días que van a obviamente, al aumentar caballos, ¿cuántos días me durará? Son 6 caballos por 15 que me dan 90. Entre 9 caballos, porque aumentaron 3 más de esos 6 que tenía, solamente me va a durar ese alimento para los 9 caballos tan solo 10 días, es decir, 5 días menos. Ya no van a ser 15, sino van a ser 10 días de duración nada más. ¿Se cumple entonces qué? ¿Se cumple entonces qué? A menos caballos, más días de comida. A más caballos, es menos días la comida. Por eso es inversamente proporcional. Veamos con las 5, ¿ya? Que con él te quiero hacer tú, pero estoy viendo acá que acá vas a manejar fracción, números racionales. Dice, se vendió los 5/5 de un terreno a un monto de 2.500 soles. ¿En cuánto se venderá la otra parte? Entonces, yo sacando más o menos. Vamos a la fracción misma, ¿no? Recordemos que en la fracción o los números racionales, 5/5 lo vamos a entender y esa clase lo vimos el domingo antepasado. 5/5 quiere decir, 5 es la parte de un todo que es 9. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de un todo, sería 9 menos 5 son 4/5. Me está quedando 4/5. En la cual tendré que saber a cuánto lo voy a vender. ¿De acuerdo? ¿A cuánto lo voy a vender? Porque 5/5 lo he vendido a un monte de 2.500. Entonces, acá, vamos a ver, sería a más terreno, más es el monto. A menos terreno, menos va a ser el monto de pago. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si se cumple lo que les digo. Si no se cumple, me ahorcan. Dice, sabemos que los 5/5 del terreno se vendieron a 2.500, por lo que primero tenemos que determinar es el valor total del terreno. Si 5/5 del terreno cuesta 2.500, podemos calcular que el valor del otro terreno, dividiendo 2.500 entre 5/5, va a dar, ya, valor total del terreno es 2.500. Entre 5/5, ya, menos 2.500 por 9 quintos, menos 4.500. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Acá estoy aplicando lo que es, a ver, ¿cómo les digo? Esta es una división, ¿de acuerdo? Debajo del 2.500 hay un 1. En la división tú trabajas lo que es el método de extremos con extremos y medios con medios. Es decir, tú multiplicas 2.500 por 9 y en otra parte multiplicas 1 por 5. ¿Ya? Y 2.500 por 9 me va a dar 22.500. ¿Ya? Entre 5 es 4.500 soles. ¿De acuerdo? Entonces, el valor total del terreno es de 4.500, de todo el terreno. Todavía no hemos acabado. Te estoy diciendo todo el terreno. Todo el terreno. Si tú me dices, véndeme
todo el terreno yo te lo vendo a 4.500, pero como yo no te he vendido 4.500, tan solo te he vendido 5 novenos, esos 5 novenos valen 2.500 soles. La otra parte que queda, que es los 4 novenos, que justo está acá ahora, para saber en cuánto se venderá la otra parte de terreno, es que 4 novenos multiplicamos el valor total del terreno por 4 novenos. 4.500, que es todo lo que cuesta el terreno, lo voy a multiplicar por 4 novenos. Y esos 4 novenos, recuerda que es lo que yo te mencioné. La parte de un todo. Decíamos que 5 novenos lo estoy vendiendo a 2.500. Entonces, esos 5 novenos, un ratito, esos 5 novenos, ¿de dónde viene? De 9 novenos. 9 novenos menos 4, menos 5 novenos me va a dar 4 novenos. Estos 4 novenos es lo que yo tengo que saber a cuánto lo voy a vender. Entonces, como ya sé que es 4.500 por 4 novenos, hago solamente la multiplicación directa. ¿Qué quiere decir? Los 4.500 por 4 me sale 18.000. Entre 9, quiere decir que el costo de esos 4 novenos de terreno lo voy a vender a 2.000 soles. A ver un ratito, chicos. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, repito esta parte de acá para que quede claro. Repito para que quede claro esta parte de acá. Dice, se vendió. A ver un ratito, por favor. Ahora sí, disculpe. Dice, se vendió los 5 novenos de un terreno a 2.500 soles. Ya, perfecto. ¿De acuerdo? ¿En cuánto se venderá la otra parte? En primer, hay dos cosas acá yo tengo, que yo no sé y que no me da el problema. Primero, ¿y la otra parte cuánto es? Entonces, recordando un poco lo que es el tema de fracciones, de números racionales, si yo tengo 5 novenos, me están diciendo que la parte estoy vendiendo es 5 de un todo de 9, entonces digo, ah, ya, mi todo es 9 sobre 9. Y 9 sobre 9 menos 5 novenos, porque es una homogénea, y una homogénea es que sus denominadores son iguales, en este caso es 9, 9, tan solo voy a restar 9 menos 5, que me va a dar 4 novenos. Ya tengo entonces la parte. ¿Cuál es esa parte que voy a vender? 4 novenos. Pero antes de saber cuánto lo voy a vender, yo tengo que saber cuánto me costó todo el terreno. Si yo vendería, hago una suposición de que voy a vender todo el terreno, ¿a cuánto lo vendería? Entonces yo digo, muy bien, los 2.500 entre los 5 novenos, que es lo que yo estoy vendiendo, esa parte, lo voy a dividir, ¿ya? Digo, 2.500 por 9 entre 5, todo el terreno, si es que yo lo quiero vender, lo voy a vender a un monto de 4.500 soles. Ahora, como no es mi intención de venderlo de esa manera, sino venderlo en partes diferentes, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo ya sé que esos 5 novenos ya es parte de un todo que es 9 novenos, la otra parte que yo voy a vender es 4 novenos. Esos 4 novenos tendré que saber cuánto lo voy a vender. Como yo ya sé que mi total es 4.500, lo voy a multiplicar por 4 novenos. 4.500 por 4 entre 9, los otros 4 novenos yo los voy a vender a un monto de 2.000 soles. Y ahí me va a dar, obviamente, que 2.000 más 2.500 me va a sumar 4.500 soles. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Dice, en 18 días, 10 obreros han hecho dos tercias parte de una obra. Estamos hablando de 18 obreros. Ratito. Ya, ok. Ya.
Si se retiran de esos 18, de esos 18 se retiran 7, obviamente van a quedarme 11 obreros. Ya no van a quedarme los toditos. Entonces, ¿cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra? Bien. Entonces, ya la primera parte te la respondí, que es si se van 7, perdón, nuevamente, si se van 7 de esos 10, ¿de acuerdo? Solamente voy a quedarme con 3 obreros. Imagínate, de haber tenido 10, se van 7 tan solo en 3. Si con esos 10 yo trabajaba 18 días, ¿no? Y avancé los 2/3 partes de una obra, ahora, si se van 3, si se van 7 y me quedan 3, tengo menos gente, voy a necesitar más días. Y obviamente ya no voy a avanzar los 2/3. Voy a avanzar mucho menos. ¿No ves que está que se me retira gente? Entonces, veamos. Sabemos que 10 obreros han completado 2/3 de la obra en 18 días. Lo que significa que le falta por completar ¿cuánto? 1/3 de la obra. Ahora, si 7 obreros se retiran, quedan 3 para terminar el trabajo. Vamos paso por paso. Primero, hay que calcular cuántos días hubiera tardado 10 obreros en completar la obra entera. La obra entera. Mira, mira, voy a hacer lo mismo que hice en el anterior problema. En el anterior problema, para yo poder saber a cuánto yo voy a vender esa parte, yo primero tenía que averiguar cuánto es el costo de todo el terreno. Ahora, acá pasa lo mismo. Miren lo que vamos a hacer acá. Si sabemos que 10 obreros hicieron 2/3 de la obra en 18 días, para saber cuánto tiempo habrá tardado en hacer toda la obra, podemos usar una regla de 3. Veamos. Los 2/3 de la obra en 18 días. La obra completa en X días. Ah, ya, muy bien, bro, muy bien. Entonces digo, 1 por 18, porque estamos trabajando la regla de 3, 1 por 18, obviamente que es 18, entre 2/3 hago lo mismo, extremos con medio. O también hago que esos 2/3 lo invierto para que la división se transforme en una multiplicación. Entonces digo, 18 por 3 medios, 18 por 3 me va a dar 54 y 54 entre 2 me va a dar 27 días. Quiere decir que la obra completa la van a tardar 27 días. ¿Pero quién? Los 10 obreros, los 10. Los 10 obreros lo van a tardar en 27 días. Perfecto. Ya hice la primera parte porque yo quería era averiguar toda esa gente que está trabajando en cuánto tiempo hace toda la obra. Entonces yo ya sé que 10 obreros lo van a hacer en un tiempo de 27 días. Perfecto. Ahora, sigamos. Ahora, mi segundo paso es calcular el tiempo que falta para terminar la obra. Porque ya averigüé, primero ya averigüé acá lo que es el tiempo, los días. Ahora me toca averiguar el tiempo. Como ya han trabajado 18 días, le faltaría entonces 27 menos, 20, menos 18 días que han trabajado, faltan 9 días para terminar esos 27 días. ¿De acuerdo? Entonces, esos 10 obreros, si es que estuvieran trabajando, solamente le faltaría 9 días para terminar la obra. Ahora, vamos con el paso 3. ¿Cuántos días demorarán? Ya no los 10, sino los 3 obreros, porque recordemos que se han retirado 7. ¿De acuerdo? Sabemos que la cantidad de obra y el tiempo son inversamente proporcional. Si 10 obreros necesitan 9 días para terminar la obra, podemos calcular cuántos días necesitarán 3 obreros usando la siguiente fórmula. Vamos a averiguar los 9 días, quiere decir, número de obreros originales fueron 10. ¿El tiempo original fueron cuánto? 9 días. Entre el número de obreros restantes, que fueron 3, sería 10 por 9, 90. 90 entre 3, esos 9 días serían 30 días. Quiere decir que los 3 obreros restantes, porque se fueron 7, van a demorar, ya no van a demorar 9 días, lamentablemente ya no, ya van a demorar 30 días en terminar la obra, porque la pregunta era la siguiente. Miren acá, ¿cuántos días demorarán los obreros restantes para terminar la obra?
Si yo en el paso 1, en el paso 2 y en el paso 3, perdón, en el paso 1 y paso 2, yo te dije que teniendo los 10 obreros, los 10 obreros lo hacían en 27 días y habían avanzado 18 y le faltaban 9, pero en ese lapso de tiempo se van sola, en el día 18 se retiran 7 y quedan 3, ya no van a demorarse 9 días lo que falta, sino esos 27 queda en stand-by, porque ya esos son cuando eran los 10, esos 3 lo van a hacer en un tiempo de ¿cuánto? De 30 días. ¿Bien? A ver, veamos quién es. Perfecto. Sigamos. Vamos con otro, vamos con la número 7. Una vaca atada en un árbol con una cuerda de 2 metros de largo, ¿ya? Puede comer toda la hierba que se encuentra a su alcance en 3 horas. Una sola vaca está atada a una cuerda de una distancia de 2 metros de largo, puede comer todo lo que está a su alcance en un tiempo de 3. Perfecto. ¿Qué tiempo tardará si la cuerda fuera ya no de 2, sino el doble, en 4 metros de largo? Esta misma vaca. Acá no aumenta ni vaca, la vaca sigue siendo la única. Tan solo que en la vaca primero tenía una cuerda de 2 y tenía que comerlo en un tiempo de 3 horas, lo comía todo. Pero ahora acá quiero saber cuánto tiempo tardará si es que yo hago que la cuerda la aumente en 2 metros más, para que sea 4. La cantidad de hierba que la vaca puede comer después del área que cubre, que a su vez está determinada por el radio de la cuerda, dado que la vaca está atada a un árbol, la hierba que puede alcanzar forma un círculo cuyo radio es la longitud de la cuerda. Es decir, recuerda que si amarramos a un perrito, el perrito cuando va a comenzar a ladrar, su forma de caminar no va a ser de frente, va a ser en círculo, hasta que se enrede. Pasa lo mismo con la vaca está en círculo, pero al momento que está estirando esa cuerda, está formando un radio. Recuerda que en geometría, el radio es una parte de la circunferencia, ¿ya? Esa es lo que ocurre. Y entonces, ahí hay que hallar a través de la fórmula el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, para poder saber si la cuerda mide 2 metros, el área que puede cubrir es cuánto es esa área cubierta. Entonces yo digo, si mi cuerda original fue de 2 metros, entonces yo digo, 2 por 2 sería 4 pi. Es decir, el área cubierta de esa vaca que se da vuelta y vuelta en todo el círculo es de 4 pi. En área, área. Pero si yo aumento 2 metros más, ya no sería 4 pi, sería 17 pi porque es 4 cuadrados. Sería 17 pi. Si es que yo a esos 2 metros de cuerda lo aumento 2 más para que sea 4. ¿Bien? Esto significa que con 4 metros la vaca puede acceder a un área de 4 veces más mayor que con una cuerda de 2 metros, ya que 16 pi entre 4 pi son 4. Ya tengo el área total. Perfecto. Relación tiempo. Ahora vamos con el tiempo. Como el área es 4 veces mayor, la vaca necesitará 4 veces más tiempo para comer toda la hierba. Si su ritmo de alimentación es constante, se come, 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 come. Es su vida sedentaria de esos animales. Si con una cuerda de 2 metros tarda 3 horas, una cuerda de 4 metros tardaría ¿cuánto? Entonces yo digo, 3 horas por 4, porque son 4 metros, serían 12 horas. Imagínense, ya, no, no se duplicó, sino se cuadruplicó. ¿A cuánto? A 12 horas. No, ¿por qué? Porque obviamente tú dirás, pero profesor, si
Bien, mientras que van entrando sus demás compañeros, vamos explicándome de nuevo, ¿ya? Vamos acá en esta parte de acá para que quede claro esta parte. Ya, para que quede claro esta parte de acá. Decía, a ver, vamos, aquí estoy ingresando más compañeros. A ver, decía, nuevamente, voy a repetir esta parte de acá, ¿ya? Para que quede claro. Ok, vean. Ya sacamos primero lo que es el área cuando eran 2 metros. Ahora son 4 pin. Cuando era el doble, que es 4 metros, es 16. 16 entre 4, todo va a ser. El área cubierta por la vaca ahora va a ser de 4. Ahora, en el tiempo se va a cuadruplicar. Es decir, 3 por 4 serían 12 horas. Ahora, acaba lo que te digo para que quede claro esta parte. Tú mira, profesor, pero ¿por qué 12? Ya, te voy a explicar por qué. Recuerda que la vaca a un inicio tenía 2 metros. Se duplicó a 4. ¿De acuerdo? A ver, un ratito, chicos. 3 metros tenía ese dos. Ahora sí. Te decía, a un inicio la vaca tenía 2 metros. Para que pueda comer todo lo que está a su alcance a una hora de 3. Perfecto. Pero si tú lo aumentas más cuerdas, sería 4. Tú mira, profesor, pero si está aumentando a doble, entonces el tiempo también es doble. No, no es doble, porque recuerda que lo que hemos hecho acá primero, hemos sacado el área con 2 metros, hemos sacado el área con 4, y me sale 4 metros, la que es la capacidad de distancia que tiene el animal, distancia. Yo no te estoy hablando en ningún momento de lo que es el área, la distancia dada. ¿De acuerdo? Ok, porque la vaca, recuerda, si bien es cierto, está dando una vuelta alrededor, pero todo lo que está abarcado en todo lo que tiene ese animal, está a su alcance. Y, obviamente, no se va a dedicar solamente en el área del círculo. La vaca, ¿de acuerdo? La vaca, recuerda que la vaca solo mira de costado, no mira de frente. Y la vaca solamente va a comer lo que está a su costado, más no está lo que está al frente. No va a abarcar todo el área, solamente lo que él puede ver. Entonces, no se va a demorar el doble, se va a tardar 12 horas, porque tú y yo miramos de frente y sabemos lo que está a nuestra derecha y a nuestra izquierda, todo lo que está al de frente, todo lo que está a nuestro alrededor lo podemos coger. En cambio, la vaca se va a demorar porque la vaca no mira de frente, la vaca vive al costado. Va a tardar su tiempo de demora. Es decir, si bien es cierto, le has duplicado el doble de metros, pero en realidad no es que le va a favorecer a que el tiempo sea menos. Al contrario, va a tener más chance a comer y se va a demorar más todavía. ¿Entiendes? Eso es la diferencia en que en caso de los animales, porque los animales no es como las personas, en los animales el tiempo es mucho más prolongado, porque son animales, uno irracionales y otro porque el tiempo, la forma que ellos ven o las perspectivas que ellos ven no es como el de nosotros. Es totalmente diferente. ¿Ya? Vamos a la número 8. Dice, 6 monos comen 6 plátanos en 6 minutos. Mira, 6 monos comen 6 plátanos en minutos. 6, 6, 6. ¿No? La sigla del demonio. ¿Cuántos plátanos comerán 40 monos en 18 minutos? Quiere decir, ¿cuántos monos eran? 6 monos. ¿Cuántos monos han aumentado de esos 6 que tenía? Porque tan solo tenía 34 monos. 34 monos han aumentado, repito. 34 monos han aumentado. ¿Qué más? En 6 minutos han aumentado, en este caso, ya han aumentado 12 minutos el tiempo. ¿Cuántos plátanos serán? Quiere decir, obviamente, a más monos necesito más plátanos, pues. Y obviamente, al necesitar más plátanos, el tiempo va a ser mucho más. La relación entre el número de monos y el número de plátanos y el tiempo es directamente proporcional.
Es decir, si aumentamos el número de monos o el tiempo, la cantidad de plátano consumido también aumentará proporcionalmente. Ahí está lo que te digo, ¿viste? Vamos a entender la relación que estamos acá. A ver, veamos un poquito. Ahora sí. Sabemos que 6 monos comen 6 plátanos en 6 minutos. Entonces, 6 minutos, cada mono come un plátano. Cada monito come un plátano, porque son 6 plátanos para 6 monos, uno a uno en cada uno, ¿no? Y cada mono se demora a comer su plátano en 6 minutos. Si un mono come un plátano en 6 minutos. Ahora, calcular cuánto tiempo comerán 40 monos en 6 minutos. Veamos, suposición, todavía no me he hecho con los 18. ¿Qué pasaría si? Estamos diciendo que si un mono come un plátano en 6 minutos, que son 6 plátanos para cada uno, 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 uno. Si cada mono come un plátano en 6 minutos, entonces 40 monos comerán 40 plátanos en los mismos 6 minutos, ya que el número de monos es 40 veces mayor. En 6 minutos, 40 monos comerán 40 plátanos. ¿De acuerdo? Que voy a aumentar 40 plátanos. Un plátano para cada uno se va a demorar los 6 minutos. Ahora, ¿cuántos plátanos comerán en 18 minutos? Como dicen el problema, si 6 minutos 40 monos comen 40 plátanos, en 18 minutos, que es 3 veces más el tiempo, comerán 3 veces más plátanos, se van a comer 3 veces más plátanos. Por lo tanto, plátanos en 18 minutos es igual a 40 por 3, 40 por 3 veces son 120 plátanos que se necesitan. ¿Para qué? Para 40 monos. Para 40 monos, que solo van a comer en un tiempo de 18 minutos. Entonces, son 40 monos comerán 120 plátanos en 18 minutos. Imagínense, son 120 plátanos, cada monito va a comer 3. Se van a tener la habilidad que ya no van a comer un plátano, van a comer 3 para cada uno. Recordando obviamente también, estamos hablando a un inicio que nos decía en el problema que era 6 plátanos para 6 monos a un tiempo de 6 minutos. Acá esos 6 monos ya aumentaron a 40. ¿De acuerdo? Esos minutos aumentaron a 18. Entonces, por ende, 18 entre 6 te va a dar 3. 40 entre 3 te va a dar 120. Ahí está, ahí se cumple. ¿De acuerdo? Bien, chicos, este documento yo lo voy a enviar. Ahora, ahorita ustedes van a hacerme el siguiente trabajo. A ver. Okay. Primero voy a tomar captura de la nueva asistencia porque para ver quiénes han entrado en este segundo, en la segunda parte, ¿ya? Un ratito, chicos. Profesor, buenos días. Lo que vas a mandar es para entregarlo ahorita. No, lo que ahorita he explicado ya está. A ver, un ratito, por favor. Lo que ahorita he explicado ya está resuelto. Ya, en sí, lo que yo he explicado es esto. A ver, ahorita lo voy a presentar a un ratito para que todo quede claro dónde está. Es este de acá. Todo esto de acá que dice actividad de aplicación, Ah, es, es. yo lo Sí, resuelvo. entiendo. Lo he hecho en hoja aparte, en un documento aparte, para que ustedes lo puedan ver uno por uno con los pasos por paso, ¿de acuerdo? Ahora, ahorita quiero que me hagan la número uno de acá, actividad de extensión. Dice, 15 pollitos tienen maíz para 10 días. Si se aumenta 5 pollitos más, ¿para cuántos días alcanzará la ración de maíz? A ver, háganlo y me lo envían al número que les voy a dar, ya, a mi personal. A ver, ahorita les voy a dar mi número ya para que todos vean. Que lo que estás diciendo ahorita se va a entregar. Sí, ahorita, por favor.
Lo que pasa es que ahorita yo no estoy en casa, estoy en la calle, pero sí estoy haciendo estoy en las clases. Y ¿cómo haría en este tema? A ver, a ver. Llegando a tu casa, me lo envías hoy, no mañana, hoy día. ¿Ya? A la hora que sea. A la hora que sea. Si yo veo que son las 11:59 de la noche y tú no me has enviado, dale por hecho de que no vas a tener nota. Tú no, yo también te voy a anotar. ¿Cuál es su nombre? Okay, profesor, entendido. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Su nombre? Melissa. Melissa, ya Melissa. ¿Melissa qué? ¿Tu apellido? Pomazunco. Ok, Melissa Pumachungo. Mira, estoy anotándote y la palabra de una persona para mí es ley. Si llegas a tu casa a la hora que tú llegas y me la envías, si dan las 11:59 de la noche, yo ya no. Sí, me lo envías, pero no te lo voy a hacer, no te lo voy a considerar. El resto, quiero que me lo Está comiences. bien, profesor, gracias. El resto, por favor, me trabaja. Ahí está mi número para que me lo envíe a mi personal. Melissa, anota mi número para que cuando llegues a tu casa me lo envíes a mi número. Ahí está en el chat del Zoom. El resto, por favor, comiencen a trabajar. Solamente le estoy pidiendo la primera, no le estoy pidiendo las tres. La primera nada Ya, más. profesor, lo tengo. Ya, ok. La primera nada más estoy pidiendo, chicos, nada más. La primera. ¿Cómo? ¿Lo que dice justificar tu respuesta? ¿Eso nomás se tiene que entregar hoy día? La número uno, ahorita necesito la número uno. Ah. El resto es trabajo para usted, lo tiene que presentar, obviamente, en el. Ah, o sea, eso es lo que dice justificar en 15 pollitos y todo, es decir, tengo que entregar hoy día máximo hasta las 11:59. No, 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 no me estás entendiendo, Melissa. Ahorita, Melissa, ahorita, esto que estoy sombreando ahorita, esta parte de acá, todo esto, quiero que ahorita lo resuelvan para ver si ha entendido la clase. Me lo envían. Pero el resto de tareas, y a partir de la 2 hasta la evaluación, en el transcurso de la semana me lo tienen que entregar. ¿Está claro? Lo entregan para revisarlo. ¿Está claro? A usted tenemos que entregar al profesor Ronald, ¿no? A profesor Ronald le entregan, por eso le digo. Ok, sí, ok. ¿Ya? Ok. A ver, chicos, el resto vayan haciendo la número uno, por si acaso que estoy evaluando y también el profesor Ronald va a querer saber cómo va, ¿ya? No, a ver, Giovanni, solamente de la actividad de extensión, la número uno, nada más que la uno, de la que estoy sombreando, esa nada más quiero ahora, ahora, ahorita, 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 ahorita. A ver, chicos, vamos a entrar a la otra clase de álgebra. Esto de acá que estoy enviando es para hoy día. Solamente lo que estoy sombreando, lo que está sombreado es para hoy día, chicos. A ver, lo voy a colocar ahorita en el grupo para que hoy día lo presenten, ¿ya? Por favor, chicos, porque. Y aparte voy a tomar captura también de los alumnos que están ahorita presentes, ¿ya? No corten todavía. Sigan avanzando en lo que están haciendo, ¿ya? A ver, el problema está allí, en el WhatsApp, ¿ya? La entrega, vuelvo a repetir, ahorita lo voy a enviar, la entrega hoy hasta
las 11:59 de la noche. Miren, chicos, que estoy dejando hasta esa hora. Estoy dejando hasta esa hora. Ya, si tú no lo haces, ya, porque es una, también el profesor Ronald lo va a revisar también. Lo estoy enviando en el grupo, ya, lo estoy enviando en el grupo, ya. Ok, chicos, entonces en 5 minutos ingresamos a lo que es el curso de álgebra. Igualmente, quiero que estén atentos porque también voy a dejar otro trabajo también, ya. Para hoy día, chicos, ya, por favor, de paso que voy a dejar ahí mi número para que tú me lo envíes hoy día, lo que estoy enviando, ya, me lo envíen hoy día, para yo poder revisar y también entregar al profesor Ronald quiénes han participado, quiénes están entregando, ya. Si yo mañana en la mañana, primera hora, yo estoy enviando al profesor los trabajos que ustedes me están enviando referente a lo que estoy enviando del problema, ya chicos, de aritmética, igualmente voy a hacer con álgebra también, ya chicos, entran en 5 minutos, en 5 minutos ingresan, ya chicos, nos estamos viendo en 5.